Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy es un día muy hermoso en Benedigoyen. Les traigo una receta muy fácil, muy rico para compartir con la familia en la cena de Navidad, de fin de año, con sus familiares. Traje dos budín hoy, que es un marmolado con chip de chocolate y la otra con pasas de uva. Vamos con los ingredientes. Dos huevos, vainilla, 10 cucharas de leche, media taza de aceite o 120, 180 gramos de azúcar y 400 gramos de harina leudante. Y estos son para los rellenos, para el marmolado, para el chip de chocolate tenía unos pedacitos. Y las pasas de uva, ¿sí? Y este para el glaseado. Leche y 150 gramos de azúcar. Si no tenés el azúcar, como yo no tenía el azúcar refinado, le pasé por la licuadora. Sale refinito igual que el azúcar comprado. Bueno, vamos con la receta. Vamos a poner los huevos. Por las dudas rompemos acá. Es súper económico. Vamos a poner el azúcar. Ahí le vamos a batir para que se integre bien. Una vez bien integrado el huevo con la vainilla y el azúcar, le vamos a poner el aceite y las 10 cucharas de la mitad de 10 cucharas de leche por ahora, porque dependiendo del huevo hay que agregarle o poner menos leche. Le volvemos a integrar bien de vuelta. Ahora le vamos echando la harina. La harina leudante ya tiene ya su levadura, así que no se pone nada. Ahí le vamos viendo cómo queda. Ah, y me había olvidado que una pizquita de sal. Hasta mi masa, como ven, está hermosa. Le tuve que agregar 15 cucharadas de leche más porque los huevos que usé eran chiquitos. Así que también si le pasa a ustedes, también le tienen que agregar. Esta masa le dividimos en dos. Una es marmolada y la, con chip de chocolate y la otra es con pasas de uva, ¿sí? Vale, vamos a separarle. Bueno, esta le dividimos. Ahora le vamos a poner las pasas de uva en una. Bueno, ahí está, mezclada. Ahora vamos con el otro. Bueno, esta queda para el chip de chocolate. Le vamos a sacar un poquito para hacer el marmolado. Bueno, ahora esta le mezclamos los chips de chocolate. Vamos acá a poner el chocolate. Le vamos a poner un poquito de leche. Bueno, este falta leche. Vamos a echar un chorrito. Bueno, así quedó esta. Bueno, ahí están. Acá están las dos asaderitas. Ya están, ya le puse aceite y harina para que no se pegue. Vamos con la masa.
voy preparando acá y después vuelvo. Bueno, esta ya está lista para ir al horno. Esta acá le vamos a poner chocolate arriba. Con un palito le vamos mezclando. Se va a integrar con todo. Bueno. Llevamos al horno por 30 minutitos y ya volvemos. Bueno, después de 30 minutitos en el horno, acá sacamos, mirá qué hermoso que quedó. Hermoso budincito. Muy fácil de hacer, muy rápido. Vamos con el glacé. Vamos a poner una cuchara de leche. Vamos a integrarle. Nuestro glaseado tiene, está el azúcar. Y ahí la leche, la cantidad necesaria hasta que haga esa textura. Vamos a poner acá arriba. Vamos a poner este. Ahí está. Este acá le vamos a poner unos chips de chocolate. Ahí está. Muy fácil de hacer. Esta acá le dejé así nomás. Bueno, acá está. Nuestro budín es terminado. Quedó muy livianito. Muy fácil de hacer. Este también, mirá qué belleza. Espero que hagan. Espero que aprovechen hacer estos días de fiesta. Bueno, volvemos esta semana. Dame me gusta, comenten, cualquier duda estamos para responder. Volvemos. Chau, chau.